si vos empezaste a una temprana edad a plantar, como yo, que ya tenía, viste, mi viejo, seguimos la carrera, puedes hacer tres cortes. Tres cortes, cada 15 años ponerle, ¿viste? Esta clase nueva cada 15 años cortás. Las otras en cada 20. ¿Viste? Entonces vos sacás la cuenta. Si empezaste a plantar a los 20, bueno, puedes hacer tres cortes antes que te vengas viejo, que te mueras, ponerle, ¿viste? Pero si empezás tarde, olvídate. Claro. El ciclo, ¿viste? Se va achicando. Claro, se va achicando, ¿viste? El corte. Lo que se nos ocurrió ahí en el Laboratorio de Ecología Ambiental y Regional, de acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es ver si hay alguna estrategia para hacer para, bueno, mejorar la conservación de eso. Y de ahí es que, como usted también notó y notan acá en la isla, que a veces en las forestaciones que se hacen empiezan a crecer algunas plantas. Algunas son nativas y otras no. El proyecto que tenemos con la universidad implica que, por ejemplo, en la escuelita nosotros estamos tratando de que los chicos conozcan las plantas nativas, que por ahí atraen a las aves, que atraen a las mariposas, todo, y que vayan haciendo como un jardín, ¿no? Entonces también hay que tratar de hacer algún acuerdo con productores que sean productores que les interese. ¿Plantas nativas? Que por ahí, mirá. Sí, ¿qué hay? ¿Que por ahí encuentro? La pregunta ¿me encontrás? Si nosotros por ahí te pedimos permiso también para venir con los chicos y recorrer y donde encontremos. Sí. Que vos, por ahí es un lugar que vos lo tenés que desmontar por la producción y todo. Entonces que nosotros podamos rescatar algunas plantas nativas y llevarlas a la escuela. Y... caminen donde quieran acá. Este proyecto surge con la idea de Inés Malvares, que era nuestra directora del grupo de ecología de humedales, de investigación, que un día me dice: Fabio, ponete a investigar sobre la selva en galería que están en las islas del Bajo Delta. Y la sorpresa fue que cuando llegó a las islas, la selva en galería no existía más. Había sido eliminado y reemplazado por plantaciones forestales de sauce y álamo, y que en su estado de abandono actual generan un nuevo tipo de bosque secundario, que la característica que tiene es que están dominados por especies arbóreas exóticas como ligustro, ligustrina, fresno, arce, acacia negra, pero lo llamativo es que estos bosques secundarios presentan una regeneración de especies arbóreas nativas, como laurel, canelón, anacagüita o arrayán. Cuando uno la parte así, puede oler y siente un aroma muy, muy rico. Es de toda esta familia de plantas, como el eucalipto también, tienen ricolor. La corteza bien clara también. Al bosque que había muchas de estas especies le decían monte blanco, porque eran bien claritas las cortezas. Entonces, como en este lugar, quizás después cuando se haga la madera acá y se talen las árboles para la producción, seguramente se va a morir. Entonces, para poder aprovecharlo y ayudar un poco a la conservación, estaría bueno poder rescatarla. Y usarla con otros fines. Los alumnos reproducen en la familia, los que van estudiando, lo que van aprendiendo en la escuela, o llevan a la casa lo que uno va trabajando, o la familia participa en algunos talleres, algunas clases abiertas, de trabajar sobre las plantas nativas y las plantas exóticas, tiene que ver más que nada con poder apropiarse, el poblador isleño apropiarse, el joven, el niño, del patrimonio natural que tiene. En la preservación y en la conservación, pero así es también entendiendo que estamos viviendo en una dinámica natural que necesita que el hombre se desarrolle. Nosotros trabajamos mucho con la metáfora esta de enraizar, porque tiene que ver con que los alumnos y la población se enraice dentro de su espacio natural, pero a partir del conocimiento del espacio. No solo de lo que le puede sacar al lugar, sino de lo que le puede dar y cuidar el lugar. Y que esto lo haga sentirse orgulloso
de dónde vive, porque digamos, es el capital más importante que tiene un hombre y una sociedad, es sentirse orgulloso donde está, desarrollarse. ¿Ustedes lo saben encontrar? Sí. ¿Lo saben encontrar? Sí. Si le digo, encuéntrenme una rayán, ¿lo saben encontrar? Sí. Bueno, la idea, estén atentos porque el que encuentra un curupí. Bueno, acá tenemos estas que están, por ejemplo. Son los pinos, ¿no? Como estas corrinas parece, ¿no? Nos dimos cuenta que hay una planta nativa que podemos rescatar porque, ¿qué le va a pasar? Si no, la planta se va a morir. Así que vamos a agarrar las cosas que necesitamos, que son las palas, vamos a necesitar, vamos a traer una maceta nada más de estas grandes. ¿Alguno se anima a agarrar de la más grande, de abajo? Después le vamos a pedir a uno de los acompañantes adultos que nos traiga agua de la zanja, si puede ser. Encontramos ayer un par de rayanes grandes, ¿sí? Queremos hacer como búsqueda del tesoro con ustedes, a ver si nos ayudan a encontrarlo de nuevo, ¿sí? ¿Y si encontramos de verdad un tesoro? El tesoro es el arbolito nativo que nos vamos a llevar de rescate a la escuela. Y lo vamos a poner en esta maceta, ¿sí? Son los arbolitos grandecitos que entran en esta maceta. La idea es buscarlo, sabemos que estaba por acá, ¿sí? ¿Se animan a encontrarlo? Sí. A ver. Un árbol distinto. ¡Este! Muy bien, pará, a ver. Pero vamos a ver, este lo ve distinto, mira acá. ¿Cómo te llamás vos? Ramiro encontró uno, que es distinto. A ver, Ramiro. Y habíamos dicho que, por a veces no estamos seguros, porque a veces todas las hojas son muy parecidas. Pero esta, lo que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan que tenía como un olor distinto la hoja? Ahí está, aplastala un poco más y llévatelo a la nariz. Bien, bien aplastadito y a la nariz. ¿Tiene olor? Sí, tiene, yo siento. ¿Ustedes sienten? Olor a menta. Como a menta, sí, como a eucalipto. Menta. Damas y caballeros, estamos frente a una anacahuita o arrayán. Así que este es el arbolito que vamos a rescatar. Entonces vamos a, con la pala, tratar de marcar un círculo como si fuese esta maceta, más o menos. ¿Qué? ¿No tenés por ahí? ¿Sí? ¡Dale! ¡Dale, Daniel! ¡Dale, Daniel! Estamos, bueno, entra. Entra en... ¡Sale toda la tierra esta cosa! ¡Eso es Junior! ¡Bien, Junior! ¿Pesado? Saca la pala. A ver, alguien me ayuda en el tronco. Saca la pala, si querés. Ahí va, ¿eh? Al final era muy chiquito, ahora queda muy grande. ¿Ustedes saben qué? ¿Ustedes saben qué es lo que chupan las raíces? Bien, bien, Ramiro, ¿eh? Bueno. Entonces había correo y me decían que también era como un almacén. El almacén y un surtidor de nafta, claro. Nafta y kerosene. Se vendía, sí. Sí. ¿Y se podía venir así a tomar algo? Sí, sí, porque era como un boliche, vamos a decir, que se llamaban antes como un boliche, ¿no? Pero era la gente del lugar, ¿no? Pero lo que pasa es que había mucha gente. ¿Qué? ¿Así como ahora, digamos? No, mucho más gente. Sí. Ahí en el aserradero, eso yo no alcancé a ver, pero había... No sé, pero 40, 50 personas trabajando. Que cerró, tiene que haber sido en el,
ahí en 55, 58, que cerró el aserradero. O se prendió fuego, no sé muy bien. Pero la gente que trabajaba en el aserradero venía a comer acá, a la casa. La pulpería. Y a la barrio, pulpería, jugaban, ¿sí?, a las bochas. Bueno, ahora no se ve, pero había una cancha de bocha ahí. Ah. No, sí, no, hace muchos años que ya dejó de funcionar, ¿no? Después, bueno, la gente que venía a tomar la cerveza, el vino. Claro, ¿eh? Todo eso. Se armaban los partidos de truco. Sí, pues, truco, al mu. Sí, nada. No. Pero se fue deteriorando todo y no. El problema que surge es que antes vivían 30.000 pobladores en la década del 70 aproximadamente, y en la actualidad quedan solamente 3.000 pobladores, de los cuales 1.000 pertenecen a los 30.000 originales. ¿Por qué? Porque la fruticultura de origen familiar fue reemplazada por un monocultivo, y el monocultivo lo que trae es que hay que esperar de 10 a 12 años para la época de corte. Y luego, poca gente pudo soportar económicamente el periodo de corte. Al retirarse la población, muchas plantaciones forestales a zanja abierta quedan abandonadas y ahí empiezan a crecer en forma espontánea estas especies arbóreas exóticas que yo les he mencionado y estos renovales y juveniles de árboles nativos, generando un nuevo tipo de bosque, que es el bosque secundario. Bueno, acá estamos en un lugar que es muy interesante para observar e interpretar. Se puede ver la historia del lugar, porque esto, si vemos allá, es toda una forestación de sauces. Claramente está abandonada, porque vemos cómo creció todas las enredaderas. Acá hay mucha zarzamora, que es una invasión, una plaga. Y bueno, hay una teoría que habla de que los claros muchas veces se pueden ocupar por un bosque, cuando se abre un claro, o lo pueden tomar las enredaderas. Acá claramente lo toman las enredaderas. Pero fíjense de este lado, que hay un montón de árboles. Este es un canelón, ya un canelón bien grande, un ejemplar adulto, que puede regenerar un montón de ejemplares pequeños, los juveniles, que los vamos a ver por acá. Y en el sotobosque están todos los juveniles de nativas, de canelón, de anacahuita, de laurel, ¿sí? Y esto seguramente es porque estamos al lado del río y esta esquinita no la deben haber logrado aprovechar y forestar. Entonces este lugar se empezó a restaurar porque había alguna presencia de nativas, ¿sí? Entonces, en este pequeño manchón se ve el ejemplo de regeneración de especies nativas. De acá podemos aprovechar. Bueno, acá vemos un canelón, ya un ejemplar adulto. Miren la corteza rugosa que tiene, característica. Y se puede ver hacia arriba el follaje, bien cerradito, verde oscuro. Están haciendo ustedes. Están haciendo planes. Bueno, lo que ustedes están haciendo es como lo
haciendo en vivo y en directo lo hacen ustedes. Me están mirando, sacan fotos, ven cómo se alimenta. Se puede hacer un documental sobre eso, ¿no? Se puede ver la caca, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué hay esto para ver lo que come, ¿no? Las plumas, cómo cambian de color. ¿Cómo se sí, dice? Las plumas cambiaron bastante de color en... Siempre hay comportamientos raros que tienen los animales. Esto, por ejemplo, ¿lo conocen? Si uno va caminando y encuentra... Sí, esto es lo de la palmera. ¿Qué palmera? Muy bien. La palmera. Esto es el moco. Y ese no, porque no lo lavamos ni nada. Pero hay alguien que se lo come quizás, ¿o no? ¿Qué lo que se lo come es una ave. Yo sé lo que se lo come, la cava del monte. Nosotros veníamos haciendo cosas, pero bueno. Por ahí le dimos más un sentido, porque veníamos haciendo germinación, salíamos a caminar, pero no enfocado hacia las plantas nativas. Así que ahora tiene mucho más sentido lo que hacemos y también para las familias, porque ya ahora estamos en condiciones de que cada chico se pueda llevar su plantita. Incluso el año pasado vinieron a visitarnos de una escuela y se llevaron una planta de cada especie que teníamos para compartir con otra escuela. Tiene mucho, pienso, para ellos un valor. Y mucho valor didáctico, porque en lugar de ver la lámina, pueden estudiar las plantas, pueden hacer la germinación, pueden observar y se entusiasman, les gusta. No me acuerdo bien el año, pero hace un par de años o tres años más o menos fue cuando fuimos a la escuela 26 a la fiesta del isleño y ahí conocí a un muchacho que era biólogo y me dio un folleto explicando más o menos lo que eran las plantas nativas, lo cual yo no sabía, no conocía ni una. Y ahí me dio mucha vergüenza. Porque yo digo, nativa acá yo del Delta, no conocer las propias plantas nativas, me dio mucha vergüenza, entonces empecé a buscar bibliografía y fue así que me contacté con este muchacho, que era el doctor Kalesnik, Fabio Kalesnik. Le escribí un mail y ahí, bueno, él me contactó con Luciano y acá estamos. Contactándome con estos chicos, Luciano y Horacio, ellos vinieron y me ayudaron a armar un invernáculo donde iban a parar todas las plantas que eran pequeñas, que no iban a resistir el invierno. Y ahí yo hacía los almácigos y a medida que iban creciendo las plantas las iba poniendo afuera, cosa de que se fortalezcan. La idea mía era o replantar en lugares donde ya no hay o bien que sirvan para arbolado público en la ciudad. Esa es la idea que yo tengo, de que en vez de que se cultive en la ciudad plantas que son exóticas, plantar lo nuestro.